El informe presenta una diferencia estimada de 69 millones de pesos por encima de lo invertido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. El presidente del CODIA sostuvo que la comisión a cargo de la inspección certificó cada peso gastado en la obra, unos 1.700 millones aproximadamente. Según el informe de los peritos designados, tanto los volúmenes como los equipos inventariados corresponden con los montos invertidos hasta la fecha. Podemos decir que la inversión está ahí. Ahí se contó todo, ahí se midió todo, ahí se revisó todo, ahí se revisaron los 14.000 metros cuadrados de construcción, los 7.000 metros cuadrados de áreas exteriores, ahí se levantó todo el equipamiento médico, ahí se levantó todo el mobiliario, ahí se levantaron los 599 cuadros que ustedes ven en las paredes, ahí se hizo de todo, ahí se levantó todo. El Hospital Dr. Darío Contreras fue inaugurado en febrero del presente año y tras conocerse el presupuesto de ejecución de la obra, levantó un mar de críticas de diversos sectores. La Comisión Técnica del CODIA recomendó crear una gerencia de mantenimiento para garantizar a largo plazo la inversión realizada en el Hospital Dr. Darío Contreras. José Luis García, Informativos Teleantillas.